Bien, con esta introducción nos metemos en el mundo de las montañas, con el hombre de las montañas, y este espacio de micro que hemos realizado dentro del noticiero, hablándonos del consejo y todo lo demás, de la mano de Jorge González. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenos días, saludo afectuoso a todos. Y vamos a continuar, Sergio, con recomendaciones o comentarios a propósito de esta época estival. Sí, a la gente le gustó mucho el micro, este espacio Ajá, que hemos bueno. tenido el viernes pasado, que se pasó durante todo el fin de semana. Entonces está bueno. Si ha sido útil, Sí, ahí claro. se encuentra ¿Qué nos has justificado traído entonces. para esta vez? Han quedado, por supuesto, montones de temas para seguir hablando. Y recordá que decíamos de esta ventaja que nos ofrece el verano en cuanto a las horas netas de tiempo de luz natural, y recomendábamos salir temprano a las caminatas, buscar protección con respecto al sol del mediodía, de las primeras horas de la tarde. Pero eso no descarta que siempre llevemos un abrigo que no pesa mucho, que no ocupa mucho volumen. Siempre decía un abrigo en nuestra mochila. Puede cambiar en un lapso de 2 horas el clima. Y ¿Cuál es el abrigo más conveniente para poner una mochila que no pese mucho se y que trata de sea? simplemente lo que llamamos anorak, una campera de nylon externa que nos protege del viento eventualmente y que en ese caso de un cambio climático nos va a dar esa protección. Siempre llevarlo entonces en la mochila. Y para completar este aspecto, quería comentarte que también es muy importante en esta época de verano la hidratación. Es permanente lo que nos pida el organismo en sorbos cortos, permanentemente tomar agua. Yo te diría que la mayoría de los arroyos de las sierras traen agua sana, traen agua potable. Sin embargo, hay excepciones. Sí. Casualmente, si mencionamos alguna experiencia en este sentido, no es con el afán de protagonismo, sino porque lo vivenciado en el terreno se convierte en aprendizaje y queda grabado a fuego. Nosotros hemos tenido, por tomar agua del llamado río de la Costa o San Marcos, a la altura del desagüe del río Seco, en Paredones, realmente un malestar, una descompostura que fue muy molesta, cólicos bastante fuertes, llevan 2 días recuperarse Claro, después, esa agua está contaminada. En general no es lo que ocurre, pero hay que señalar que a veces cuando los arroyos cruzan los pueblos son la causa de esa contaminación. Además, observando se puede ver claramente cuando el agua corre, es agua sana, es agua potable. Cuando está estancada, con esa suerte de baba, a veces queda porque han tomado agua allí los animales, el ganado vacuno sobre sí. todo. Bueno, no tomar de allí. Bueno, son imágenes ilustrativas, pero justamente es el lugar donde estabas mencionando, Jorge, también, ¿no? Ah, exacto, cercano a en la zona de Son imágenes de Paredones. archivo, ¿no? Y también lo que estabas comentando, que te pasó eso, seguramente ha sido años anteriores, pero que puede ser también en la actualidad eso, ¿no? Sí, seguro, Bueno, seguro. La está bueno. mochila. En lo personal, hoy hay un calzado adaptado a esta modalidad que se llama trekking, liviano y demás. Yo tengo la costumbre personal hace años de usar botas cortas de trekking, ajustan el tobillo, me da seguridad, tienen una suela de mucho agarre y adherencia, pero esto es a elección de cada uno, ¿no? En relación a lo que decimos, llevar algo de comida liviana, bueno, en forma de frutas. Y también ahí, siendo que esto es una elección de acuerdo al gusto de cada uno, yo me inclino por un salame de la colonia, pan casero, Qué lindo, qué lindo, qué que a pesar lindo de lo que que estás dan. diciendo y qué lindo es acompañar con las imágenes que nos está mostrando Alejo, que ilustra justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que es compartir con amigos, Oh, caminar en la bueno, sí. zona, tomar un matecito y lo que sea. Así que, dale nomás, perdón la No, interrupción. al contrario, siempre te digo que los recuerdos que vos, las interrupciones, que vos llamás interrupciones, son los recuerdos de lo compartido y eso es algo hermoso. Decía, se convierte en aprendizaje y quedan para siempre las experiencias vividas en cada sendero. La predicción meteorológica, buscando el informe al respecto, son
Son referencias a las que siempre invito a hacerlo, pero en lo personal también me inclino más a salir temprano a mirar el cielo y aún sabiendo que, sobre todo en este lugar donde estamos, el viento puede hacer cambiar esa predicción en cuestión de horas. De todas maneras, muchos temas en 10 minutos no se pueden agotar y es una invitación para quien tenga más interés profundizar, ahondar más en los temas, buscando información. No se puede evitar en verano hacer mención, sin crear temor, sino porque sería incómodo ignorar la existencia de víboras venenosas que hay en las sierras. Yararañata, es importante el tema que estás tratando, Jorge. Yararañata de la Cruz, la yararachica, cascabel, coral. Y también ahí hay que ser un observador. Uno se aparta de una hilera de la marcha al pastizal y ser un observador. Por supuesto que la víbora nos percibe mucho antes, es una cuestión de temperatura. En general, su reacción es escabullirse, pero podría suceder que tenemos la mala suerte de pisar una víbora y ella, en un acto instintivo de defensa, nos muerde. Te quiero contar que me acerqué al Hospital de la Cumbre y me han confirmado que en el Hospital de la Cumbre existe suero antiofídico polivalente. Y esto es una seguridad, eventualmente, ante el caso de que suceda que algún caminante sea mordido por uno de estos ofidios. ¿Eso te han confirmado, Jorge? Exacto. ¿Hay suero en la cumbre? El suero polivalente supone que se puede aplicar ante la mordedura de cualquiera de las especies si uno no ha reconocido al ofidio que lo produjo. De manera que, bueno, consejos. Bueno, no ser observador, insisto, no poner las manos en el tronco hueco, seco que encontramos, y ser observador. Es muy ínfima en las estadísticas la proporción de que esto suceda con algún caminante. En tantos años que hemos andado, hemos visto, por supuesto, juntos, en las cascadas de Cuchicorral, recuerdo una yarará que yo no observé. Me acuerdo que pasé por encima. Sí. Estaba con nosotros Gabriela Castellá, que reaccionó con mucha calma y se estaba enroscando ya para un eventual ataque. Hemos visto en otra oportunidad, en el sendero hacia el dique Los Alazanes, la coral, la especie que con más frecuencia hemos visto. En la zona del llamado Camino de Cornisa al dique Los Laureles, la cascada de los 70 pies, también hemos visto una yarará que ha filmado en ese momento. Sí, así es. Bueno, hay que tener sumo cuidado, ¿no? Sobre todo en estas épocas de verano y con tanto calor como pronostican todavía en estos próximos días. Así que es muy lindo conocer las sierras, pero hay que hacerlo respetuosamente y siempre acompañado por alguien que conozca la zona, ¿no, Jorge? Sí, claro, siempre recomiendo la presencia de un guía. Garantiza que además hagamos un juicio de valor de ese trayecto que nos lleva de un punto a otro. Llamamos un circuito al que nos permite regresar al punto de partida, y si no, una travesía, que es cuando elegimos un recorrido en el que partimos de un sitio, sí, y culmina, termina en otro. El clásico nuestro, remontando las aguas del río San Jerónimo, Chorrito, dique San Jerónimo, Cristo Redentor. El clásico. Es clásico y es una travesía. Bueno, estás igual que siempre, Jorge. Bueno, vos sabés que el tiempo en la televisión es tirano, siempre lo sabía, sí, decir, ¿no? ¿Quién sabía decir? Mirá, si me permitís segundo micro, que estoy contento, me hayas dado la oportunidad de iniciar, se lo quiero dedicar a alguien con que compartí caminatas, una cabalgata, aprendí del pelaje de los caballos, de los nombres de los cactus, el querido y recordado Ricardo Camogli. Nos vemos la semana próxima. Nosotros continuamos así, de la siguiente manera.